Muy bien, en este tutorial vamos a trabajar con una nave industrial con de este tipo. Ya vamos a cambiar su configuración. Anteriormente en el programa, en el SAT, hicimos una nave industrial con techo parabólico. Esta vez vamos a hacer una nave industrial con esta configuración, pero lo vamos a hacer con el programa ETAX. Vamos a poder viendo a través del video, aunque son bastante similares. Los dos programas son de la misma familia de CSI, tienen algunas particularidades cada uno. Entonces, como podemos ver, pues vamos a tener una apertura aquí de 25 metros, un ancho de 25 metros, una altura de 9 metros. El tijeral en sí va a tener 1 metro de altura y una altura total hasta el, digamos, en la cuna pendiente del 20%, vamos a llegar a 3 metros. Bueno, aquí lo vamos a hacer totalmente desde cero. Vamos aquí a abrir un nuevo modelo. Le vamos a dar que vamos a usar las unidades aquí descritas. Vamos a entrar con MKS. Esto lo vamos a cambiar después. Vamos a decir que vamos a entrar con la ICC360. Aunque lo vamos a entrar con concreto, igual le dejamos aquí la ACI318-19. Le decimos OK. Vamos a decirle aquí que vamos a trabajar. Digamos, si le decimos en X, aquí le decimos que son dos, aquí nos piden que son líneas, el SAC nos piden espacios, es diferente, aquí nos piden líneas, y aquí vamos a hacerla de 6 tramos. Me dice que la diferencia, cuánto es el espaciado de las líneas en X, que será la abertura que dimos de 25 metros, estamos en metros aquí, y el en Y vamos a poner una separación entre pórticos de 5.5 metros para variar un poquito. Aquí en número de historias lo podemos modificar por las grillas, pero en este caso le podemos decir aquí que son dos. El typical show siempre es el piso de abajo, vamos a decirle 9. Y aquí será, vamos a ver, vamos a usar aquí, son 3 metros. Podemos ver aquí 3 metros. Le colocamos aquí 3 metros. Y le decimos OK. Como podemos ver, vamos a darle aquí una vista de 3D. Así será nuestra nave. Aquí podemos cerrar esto. Lo primero que vamos a hacer, les recomiendo cada vez que utilicemos aquí el programa, vamos a unidades consistentes. Vamos a decirle aquí, podemos decir aquí que en centímetros y aquí en kilogramos. Decimos OK. Nos volvemos a la misma ventanilla. Decimos que veamos las unidades. Y aquí sí le decimos. Por lo menos en las dimensiones de la estructura, aquí le podemos decir que en metros. En la estructura de las áreas, le podemos decir también que es metro. En longitudes, le podemos decir que en centímetros, en centímetros. Todo esto en centímetros. Desplazamiento, sí lo podemos poner en milímetros. En milímetros cambiamos todo. Y así no tenemos que estar con problemas cuando estemos a veces, tenemos problemas de unidades, porque vamos a ingresar algún valor. Y tenemos que estar cambiando las unidades. Aquí en fuerza le decimos que kilogramo metro. En área también kilogramo metro. Cuando vayamos a ingresar las cargas, los momentos que me los dé también en kilogramo metro. Y kilogramo metro aquí. En los módulos, ya sea de elasticidad, de esfuerzos, con lo que trajemos que sean centímetros. Y los pesos aquí también en metros. Si ingresábamos nos hallan unidades, le pudieran poner metros, entonces después tenemos que cambiar aquí en centímetros lo que necesitarán. Aquí los ponemos todos en metros en esta parte y ya no vamos a tener problemas con a la ejecución del proyecto, del cálculo, entonces no vamos a tener problemas, ya estamos listos aquí. Como siempre, vamos a definir un acero, vamos a trabajar en acero, vamos a ver qué acero trabajamos, vamos a decirle un nuevo material y vamos a trabajar con un acero aquí STM572, que es el que comúnmente utilizamos para la perfilería rectangular o cuadrada. Esto es lo que siempre se utiliza. Entonces vamos a poner aquí en este caso, como estamos aquí en Perú, le ponemos Perú.
para no confundirlo con nosotros, le colocamos el peso por volumen, será de 7.850. Le colocamos el módulo de electricidad, que será de 2 millones. Y aquí en modificar las propiedades del material, le colocamos aquí que es el 3.515. Y aquí sería 4.500, realmente aquí es 4.570. Podemos buscar las tablas. Estos valores los podemos dejar así, los podemos corregir más adelante, mas de todas maneras vamos a trabajar en este rango. Le decimos OK y decimos OK. OK, aquí vamos a definir, digamos que para las secciones, estas si queremos que están aquí las podemos todas. Si queremos, la podemos eliminar todas para que no. Aunque el programa siempre va a dejar una por defecto. Y le decimos agregar una nueva propiedad. Vamos a trabajar con perfilería rectangular o cuadrada. Y aquí podemos poner. Empecemos con las correas. Serán las correas aquí. Para las correas utilizaremos. Le colocamos el acero que acabamos de elegir. Y aquí vamos a utilizar unas correas de 120 milímetros por 60 milímetros. Y con un espesor de 4 milímetros. Entonces será aquí punto 4 y aquí punto 4. De 12. Esto aquí es 6. Exactamente así. Perfecto. Ya tenemos las correas. Vamos a agarrar este mismo, podemos, le decimos agregar y copiar. Yo recomiendo cuando vamos a trabajar con tijerales que sean de secciones cuadradas o rectangulares, mantener la misma sección para toda el tijeral. En el sac yo puse, por lo menos con el ejercicio, le había puesto brida superior, brida inferior, verticales y diagonales. Aquí como vamos a trabajar el tijeral, la cercha, con el mismo material. Entonces le vamos a colocar un tijeral. Ya tengo el acero de un tubo de 80 por 80, que será de 8 por 8. Y vamos a mantener el mismo calibre. Y vamos a agarrar y vamos a copiar. Y vamos, nos falta aquí las columnas. Pues la columna será el mismo material. Y la haremos de 200 por 200. Y aquí, espera ese momentico, por aquí tenía. Vamos a ver aquí, revisar un momentico aquí. Porque vamos a hacer los chequeos con la ISC y vamos a ver de dónde salen todos los resultados. Entonces aquí tengo de 12 por 6, 0.4, las correas. Y por aquí tengo de 8 por 8 de 0.4 también. Y la columna la vamos a hacer de 20 por 20 de 0.60. 20 por 20 por. Al final, cuando corramos el modelo, que nos cumplan con todos los requisitos que exige la norma, vamos a ver el reporte y vamos a detallar el reporte de dónde sale cada resultado de eso y lo comparamos con la ISC. Aquí yo tengo mis tablas, ¿ves? Y vamos a hacer los chequeos. Estos chequeos son los que hace el programa para darnos esos resultados. O sea, está por la norma. Entonces no es nada del otro mundo. Es para que sepamos de dónde sale cada cálculo de lo que estamos con lo que estamos trabajando. Y tengamos una idea, digamos, más firme de la ejecución, de cómo el programa hace sus chequeos. Vamos a guardarlo aquí. Va a suplantar este que está aquí, a suprimir este, no importa, le voy a reemplazarlo, le digo que sí. Ok. Vamos a empezar. Entonces vamos a poner una elevación. Elevación 1. Decimos ok aquí. Voy a cerrar esta ventanita aquí para trabajar aquí. Vamos a elegir un vamos a elegir una un perfil cualquiera aquí. Voy aquí un momentico. Espera ese momento. Vamos a activar los snack,
seleccionar todo, aplicar, decimos ok, vamos a darle acá. No importa el perfil aquí, solamente me interesa saber es la mitad. Ok, y aquí vamos a, tiene 12 puntos, voy a dibujar un punto en X porque quiero saber la mitad. Existen otras maneras de hacerlo, yo aquí pues solamente estoy, es con lo que uno se sienta más cómodo trabajando. La mitad de 25 sería 12.5, aquí estoy en centímetros, colocaría 1250 y dibujaría un puntito, ahí está. Ese punto que está aquí, ahorita sí, yo voy a, este que está aquí, yo voy a extruir, pero antes de seguir, como que esto está mal aquí, esto no es así, vamos a ver, vamos a editar, vamos a modificar, creo que este que está aquí, este otro aquí estaba al revés. Esto aquí es 3 y aquí es 9. Decimos ok. Ok, exactamente, ahorita sí. Volvemos otra vez. Volvemos aquí, aquí. Aquí está. Podemos dibujar el punto en X. Estamos en el eje X, sería 1250. Pongo aquí, le doy ahí, ok, y voy a extruir ese punto. Ese punto yo lo voy a extruir, extruir de puntos a líneas. Le voy a decir que en Z baje menos 1 porque hacia arriba está indicando hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Le digo que una sola vez, 1 metro, porque aquí me están diciendo que la altura del tijeral es 1 metro. Y le digo ok, ahí está, 1 metro. Ahora sí puedo borrar este. Voy a colocar, puedo haber dibujado aquí, ahora sí, vamos a ver, y vamos a buscar el elemento que me diga aquí tijeral, que sería de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Perfecto. Ahora voy a extruir este punto y este punto en editar, en extruir. Extruir puntos a frame. Ahorita sí, pero ahorita sí va a ser 1 metro. Decimos ok, ya tengo los dos. Vuelvo otra vez acá. Agarro este que está aquí. Lo pongo de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Como pueden ver, ya tengo prácticamente el tijeral hecho. Este se está dividido en 10 partes. Voy a agarrar este que está aquí, este que está aquí, puede ser también, y este, y lo voy a editar. Voy a buscar editar frames, editar frame aquí, y le voy a decir que me lo divida en 10 partes. Le digo aplicar, ok, ok, y ahorita no queda más que todos estos puntos que están aquí. Ya van a ver que aquí es bastante pues sencillo hacer esto. Estos puntos, todos estos puntos, lo que va a hacer es que lo voy a extruir. Voy a editar, extruir, extruir puntos a línea 1 metro hacia arriba. Le digo ok, listo. Ya tenemos prácticamente nuestra cercha hecha. O como le llamamos aquí en Perú, le hicimos el tijeral. Ahora vamos a hacer, voy a acercar un poquito aquí esto más para que podamos ver bien. ¿Ve? Es interesante que ahorita vamos a hacer un chequeo. Cada vez que hagamos, trabajemos con solo que son cerchas o cuando son armaduras, hacer la, lo que llamamos la determinación interna, la estabilidad interna, que es el número de barras menos 2 veces el número de nodos menos 3, y eso debe ser igual a 0. Yo, para hacer un chequeito aquí, porque creo que
este perfil que está aquí no me es de otro. Voy a agarrar aquí todo esto solamente para que veamos que también si tenemos algún error, le decimos aquí tijeral. Y aquí están, ¿ves? Todas son del mismo, de la misma propiedad, la misma sección, tijeral. Si queremos ahora lo que les dije, vamos a seleccionar toda esta, ¿ves? Y aquí tengo 482 nodos y 81 frame, o sea, barras. Entonces yo aquí tengo que, si nosotros agarramos y decimos que 81 menos dos veces el número de nodos, o sea, dos veces 42 menos 3, ese resultado nos debe dar 0. Y efectivamente es 0. Entonces, para que más o menos lo tengan claro, se los voy a escribir por aquí. Vamos aquí en este lugarcito aquí. La ecuación es B menos dos veces el número de nodos menos 3. Y esto menos 3. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, en este caso, si decimos que esto es igual a 40, 81 menos 2 por el número de nodos, 42 menos 3, eso debería ser igual a 0, es 0, perfecto. Entonces, quiere decir que internamente es estable. Eso quiere decir que si a veces no le colocamos una barra o de repente cambia la configuración, una configuración ahí que no es normal o no es común, entonces le hacemos ese chequeo y ahí pues determinamos si internamente es estable. Bueno, ya tenemos lista el tijeral. Vamos a proceder a modelar la columna. Entonces aquí lo que hacemos es ponerle columna. Ponemos de aquí hasta acá. Perfecto. Y de aquí hasta acá. Aquí cuando le puse, aquí tiene que haber sido picnic, pero más adelante entonces cuando debemos siempre de hacer eso cuando hacemos el diseño, pero lo podemos corregir más adelante. No se preocupe, pero siempre es recomendable de una vez cuando vayamos a empezar que esto le colocamos aquí picnic. Pero ese es para liberar los momentos y que trabaje como si fueran pasadores. Como si parece para que cada barrita nos actúe, es al momento en cada nodo sea cero y solamente me trabajen a tracción o compresión. Pero eso lo vamos a corregir más adelante. Vamos a agarrar aquí, vamos a ponerle asignar una junta restringida. Le vamos a decir que en la base es un empotramiento. Y aquí, lo que le digo, podemos agarrar y le vamos a asignar al frame un release y le decimos que sea que no haya momentos. Vamos a ver. Ok, ¿ve? Pero en las columnas sí me interesa porque si no esto pues la estructura se va a caer. En las columnas sí le voy a quitar ese momento. Y va a quedar así. Aquí va a trabajar como un empotramiento. Y todos estos nodos aquí, esto va a trabajar como si fuera un pasador. No sé si cuando estudiamos, si se acuerdan, cuando estudiamos el método de los nodos. Decían que el método de los nodos, aquí solamente esto se suponía, se idealizaba como si fuera un pasador. Decimos ok. Ya estamos casi bien. Vamos a agarrar. Vamos a seleccionar toda la estructura, la vamos a replicar en Y, estamos en metros a 5.5 y le vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5 veces, decimos 5 veces, decimos ok. Si queremos ver el extrude, tenemos primero que estar aquí, le quitamos, ya está. El extrude,
como se vería. Podemos cambiar aquí, después podemos decir que por sección, y ahí está. Hasta el momento hemos trabajado, tenemos dos secciones, que es lo que son las columnas y son los tijerales. También tenemos aquí un elemento que no lo tiene el save. Podemos chequear el modelo, seleccionamos todo, decimos ok, esperamos un momento aquí, y aquí dice que el modelo ha sido chequeado y no presenta ningún mensaje de error, no se han generado mensajes de error. Entonces, que eso me indica que no hay barras sobrepuestas, que no hay barras que de repente estén fuera de su punto, se han escapado. Ahí me está diciendo que todo hasta el momento está bien. Vamos al eje 1. Vamos a quitarle el extrude. Vamos a dibujar las correas. Ahora miren, ¿qué pasa? Si yo extruyo estos puntos ahorita, si los extruyo así, ellos me van a extruir el último comando que yo utilicé en líneas. O sea, que me va a extruir los puntos como si fuera un tubo de 20 por 20, de 200 por 200. Ahora yo puedo hacer un pequeño, digamos, una pequeña estrategia. Voy a poner aquí correas y voy a marcar aquí cualquier punto aquí. Hago cualquier punto ya para que la suma, que este fue el último comando con el que yo trabajé el programa. Y ahora sí, voy a agarrar, voy a extruir. Extruyo, puedo agarrar también aquí. Para agarrar. No importa que agarre las barras porque voy a extruir son puntos. Lo que sí tengo que estar pendiente es de venir a agarrar los puntos de abajo. Y aquí está. Y voy a extruir los puntos a frame. Y aquí le puedo decir que va a ser en Y a 5.5 veces, y le voy a decir que son 5 veces. Y le digo ok, vamos a ver cómo salió esto. Entre, ah, perdón, se corrió. Vamos a darle Z aquí. Vamos a poner elevación en 1. Aquí. Preseleccionar, editar, extruir puntos a frame. Ah, porque aquí decía Z, ¿eh? Z, aquí Z0, 5.5. Ok, ahorita sí vamos a verlo. Perfecto, ¿eh? Ahí ya tenemos toda nuestra estructura. Podemos hacer una nueva otra. Este chequeo lo podemos hacer, digamos, periódicamente para saber que lo que vamos haciendo está bien y no presenta, no hay ningún error. Vamos a guardar esto, que tal vez no lo hemos guardado. Y bueno, ya aquí solamente, bueno, vamos a definir, nos faltó definir para la cubierta. Vamos a modificar este, vamos a decir que es una cubierta. Vamos a decirle que es el acero que colocamos, pero esto en realidad no nos interesa porque vamos a utilizar un espesor muy pequeño. Solamente queremos tener ahí la membrana para que poder asignar las cargas. Aquí ya estamos perfectamente. Y vamos a hacer aquí un pequeño acercamiento aquí. Y ya no nos queda de otra que colocar la cubierta. Esta cubierta la colocamos aquí así. Hay que tener paciencia. Esta sí no la podemos, bueno, se podría replicar, sería bastante un poco más complicado para replicarlas por la pendiente. Esta se escapó un punto aquí. Corramos, la volvemos a hacer.
Siempre tenemos que estar pendiente, hay que tener paciencia. Paciencia porque una vez que esté realizado el modelado, pues no quiero ahorita, porque no tiene que ser, tiene que ser el comando este que está aquí, no puede ser el otro porque es para superficies que estén, digamos, planas en el mismo nivel. Ahora con este sí podemos hacer todo. Le vamos a hacer la verificación, hacemos las verificaciones por los chequeos. Cuando que nos quedan así, por lo menos nos queda un área solapada, nos queda un elemento encima de otro que falta, ahí es donde nos da un mensaje de error. Es bastante útil ese comando, lo trae este programa, el SAC no lo trae. El SAC te dice cuando se genera un error, dice que hay un error, pero no dice dónde. En el etaxi, aunque este programa es más que todo para edificaciones, pero siempre le podemos sacar provecho y le podemos sacar provecho para otras cosas. Todo es cuestión de lo que pasa es que se me escapan a veces los puntos. Trato de trabajar aquí pues para llevar la misma secuencia de, porque cuando vayamos a hacer las cargas, tenemos que trabajar con los ejes locales. Entonces trato de seguir en todo el sentido el mismo orden. El mismo orden para que todos los ejes locales me queden en el mismo sentido. Porque como voy a trabajar con viento, voy a trabajar con viento. Entonces esas cargas van en el sentido del eje local Z, sería en el sentido local 3. Y necesito, para ahorrar inconvenientes, que todos los ejes locales me queden en la misma posición. Por eso es que lo hago, porque podría girar el modelo también y hacerlo. No hay problema, pero si quiero mantener el mismo orden. Esto requiere a veces un poquito de paciencia. Mire muchacho, aquí tengo unas malas. Está tan mal, voy a tener que volverlas a hacer aquí. Entonces, si ustedes están haciendo el modelo, pues tómense su tiempo. Si lo están haciendo al ritmo mío, se toman su tiempo. Que al terminar esta parte, ya lo que nos queda son ingresar las cargas. Esto es lo que hay que hacer realmente, hay que tener cuidado en el modelado. Porque, mira, aquí se me escapó un. Aquí se escapó un punto que no tenemos techo. Eso lo corregimos ahorita rápido. Vamos a terminar de poner esto aquí. Aquí faltó uno. Vamos a agarrar este punto. Vamos a editarlo. Vamos a extruir. Y aquí tenemos todo. Ya está listo.
Y por ahí como que tenemos que revisar. Ahorita volvemos a chequear el modelo a ver qué nos sale. Nos diga junta, join, 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 join. Perfecto. Ahora sí pareciera. Vamos a volver a echar un chequeadito aquí. Perfecto, no tenemos problemas. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar por propiedades. Por eso la cubierta la seleccionamos. Hicimos cerrar, la editamos, la replicamos. Le decimos que en Y 5.5, 5 veces. Ok, ahí está. Parece que. Ah, porque esta como es cubierta, nos da. Podemos agarrar aquí, suprimimos y ya tenemos nuestro. Guardamos y ya tenemos nuestra nave industrial. Ahí está, perfectamente. Vamos a corregir de una vez lo de las correas. Estas correas están así, deberían ir un poquito inclinadas. Eso no le hace mucho efecto al cálculo, pero siempre es bueno corregirlo porque se puede hacer. Vamos a seleccionar entonces aquí, vamos a ir seleccionar las propiedades por frame, las correas las voy a seleccionar. Les voy a decir que me muestre solamente lo que he visto. Ok. Voy a mostrar que me dé una vista en 3D en XY con una apertura 0. Le digo ok. Aquí está. Y todo ya. Aquí yo previamente sé que lo puedo ver por aquí. Lo puedo ver por aquí. Tiene 9,09 grados de inclinación, o sea que hasta la mitad serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí en haber 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es. Espérate aquí. Y es frame seleccionados. Este que está aquí. Si selecciono todo, 10, 20, 50 frames, les voy a asignar al frame un eje local. Para el lado de allá serían menos 9 grados. Menos 9.09.09. Y le digo aplicar. Ellos tienen que haberse desviado un poquito para acá. Ahora hago lo mismo para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este que está aquí, 10. Y aquí voy viendo de todas maneras, aquí voy viendo los frames. Aquí se ven los frames que estoy seleccionando. 20, 30, 41, 40. Aquí están 50 frames seleccionados. Lo podemos observar aquí. Y este aquí sería este mismo grado, pero positivo. Aplicar, cerrar. Le decimos 3D. Decimos que quitemos esto, que veamos todo. Lo podemos extruir. Y ahí de repente vamos a. Ves que el tubo ya está inclinado como corresponde. Bueno, ya tenemos el modelado hecho. Ya lo tenemos toda la nave. A partir de aquí solamente nos falta. Me faltaría ingresar cargas, definir
Aquí vamos a definir los lag pattern. Vamos a ponerlo esto. Vamos a discretizar esto como peso muerto, peso propio, que sería 1, que sería el DEAC. Y su factor multiplicado va a ser 1. Ese es el único que lleva 1. Este será carga viva. Y decimos modificar. Nos faltaría aquí la sobrecarga permanente. Y esta la vamos a colocar como super DEAC. La vamos a agregar. Agregaríamos el viento, viento 1. Este lo agregamos. Viento 2. Lo agregamos. Y agregaríamos aquí el sismo. Sismo en X. Ah, no, espera ese momentito. Bueno, vamos a modificar esto aquí. Sería aquí seismic. Vamos a decirle que vamos a utilizar un coeficiente. Vamos a agregar este viento en 1. Aquí es viento, wind. Modificar. 2. Wind. Modificar. Sismo en X. Y aquí le vamos a poner sismo en Y. Este sería el sismo estático equivalente. Aquí solamente se ingresan cargas, patrones de carga estáticos, y lo agregamos. Aquí dije Y. Sí, este coeficiente lo vamos a ubicar ahorita. Para los que vieron el tutorial de la nave industrial con parabólico, ya habíamos definido, ya sabíamos de dónde, porque es viento 1 y viento 2, porque vamos a tener un caso 1 en viento y un caso 2 por barlovento y sotavento. Pero vámonos paso por paso. Entonces, ese coeficiente sísmico que sale, ese coeficiente sísmico sale de aquí, que ya lo expliqué detalladamente en el tutorial anterior. Vamos a donde nos salen del peso, de la importancia de la zona. Tenemos que sacar el sub sobre R. Tenemos la zona 0.45, que es Lima. Voy a ponerle que el uso sería 1.30. Vamos a, en el otro yo le puse 1.30, que era importante. ¿Ve? Aquí me sale 1.30. 1.5 es esencial, 1 importante. C, edificaciones comunes. Vamos a dejarlo importante para que sea exigente la estructura. El espectro C, que me dice la norma, dice que si el T es menor que el TP, pues C se valdrá 6, 250. El tipo de suelo, un suelo intermedio, 1.05, y un factor de respuesta de 6. Eso me da un factor estático de 0.256. Este valor es el que yo voy a colocar aquí en log parte en X. Voy a modificar cargas laterales. Voy a decirle, estoy en X, quito las Y y aquí le pongo punto 256. Desde la base hasta, voy a colocar aquí hasta el piso 1. Ok. En el sismo Y voy a hacer lo mismo, voy a modificar, pero aquí quito el X, dejo en Y y aquí punto 256. Esto es un requisito que se hace por normativa, pero generalmente en las estructuras de este tipo, las máximas solicitaciones se van a dar es por viento. Pero la norma lo exige y igualmente pues hay que hacerlo. Me voy a definir, voy a ir aquí a Load Case. Esto lo podríamos dejar así. Yo por mayor practicidad, cuando vaya a colocar los casos de cargo, lo modifico. Entonces aquí modifico. Entonces el peso propio aquí le pongo solamente PP. Esto solamente es para modificar el nombre. Aquí lo pueden dejar igual si se siente más cómodo. Le coloco B. Este modal lo podemos eliminar porque no lo vamos a utilizar. El SCP, sobrecarga permanente. Le decimos OK. Viento 1 aquí, modificar. Aquí le colocamos es W1. Viento 1. Viento 2, modificamos. W2.
Ok, sismo en X, modificamos y te lo ponemos aquí, SX, y aquí modificar, decimos SY. Ok, ya. Esto, como le digo, esto lo pueden dejar así. Yo lo hago para que cuando voy a hacer mis casos de carga me aparezcan estas siglas nada más, y es más práctico para hacer los casos de carga. Decimos perfecto, vamos a guardar. Ahora solamente nos falta ingresar los casos de carga. Vamos un momento. Muy bien, entonces vamos a definir las combinaciones de carga, agregar un combo, haremos el uso 1 y vamos a referirnos aquí como la vez pasada. Tenemos, estos son los casos de carga que me exige la norma, y esto es traducido a lo que nosotros, a la realidad, cómo lo vamos a utilizar. Entonces acá será 1.4 carga muerta, que para nosotros será 1.4 el peso propio más 1.4 la sobrecarga permanente, porque ya sabemos que la carga muerta será el peso propio más la sobrecarga permanente. Solamente aquí lo tenemos discretizado para que al final, cuando si queremos pedir un reporte solamente del peso de la estructura, ya lo podemos diferenciar. Lo tenemos por separado. El combo 2 es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Entonces aquí será 1.2 carga muerta. 1.2 carga muerta más, me dice que 1.6 carga viva. Entonces aquí será carga variable y aquí le colocamos 1.6. Perfecto. El tercer caso es el mismo, pero va con el viento en 1. Entonces voy a agregar este aquí. Será este mismo caso, pero le voy a agregar. Cancelar aquí. Agregar copia 3 y le voy a agregar viento en 1, y ese viento en 1 es de 0.8. Entonces, como yo tengo dos vientos, tengo que agarrar y hacer otro combo de este, pero en vez de ponerle viento en 1, le voy a poner viento en 2 y conserva el 1.2 por el 1.6. Aquí está, por el viento en 2. El combo 5 será, me queda con el viento, pero la carga variable va a ser de 0.5. Tengo el mismo 1.2 para la carga muerta y para el viento 1.3. Agarro, le hago una copia. Digo que para la viva será 0.5 y este será 1.3. Así es, ¿no? 1.3. Me mantiene el 1.2, pero aquí, para mantener el mismo orden, voy a poner aquí, lo puedo dejar y después cambiar el otro. El viento en 1. Agrego copia aquí, por aquí será viento en 2. Ok, ya tengo ese, el 6. Voy aquí, el 7 me dice que solamente 0.90 la carga muerta, ya no tengo carga viva, y 1.3 viento en 1. Entonces le agarro aquí, la carga viva la borro, me dice que es que 0.90.9.9 y aquí viento, le voy a poner aquí viento en 1 para llevar la secuencia. Lo dejo aquí, agrego una copia y aquí le pongo viento en 2. Viento 2. Ok, ya tengo el caso 8. Y aquí me aparece 1.2 la carga muerta, 0.5 la carga variable y el SX1. Entonces aquí vamos a agarrar aquí. Me dice que esto es 1.2. 1.2. No tengo 0.5 la carga variable. Voy a agarrar aquí. Carga variable 0.5 y me dice sismo en X1, SX1. Pero como les había dicho, explicado anteriormente, cada vez que el sismo nunca va a llegar en esa dirección, en 100% en X y en Y no. Entonces se estila, se recomienda que le agregamos para el sismo en Y un 30%. Punto 3, decimos ok. Y aquí agregamos otra copia, que es el otro caso, y aquí va a ser sismo en Y
1 y sismo en X 0,30. Aquí está, que debe ser el otro en Y, en X y en Y, y el otro solamente me dice que es 0,90. Vamos a agregar copia aquí y será 0,9, 0,9 no tengo este, aquí será sismo Y, bueno aquí lo vamos a hacer así, sismo en Y 1, sismo en X 0,30, ok, agrego una copia, entonces aquí puedo hacerlo al revés, pues pongo 0,3 aquí y pongo 1 aquí también, y por último voy a agregar un nuevo combo que se va a llamar servicio, que es para hacer mis chequeos. Voy a agregar y va a ser de peso propio, sobrecarga permanente y carga viva, todas en un 100%, y le digo ok. Entonces ya tengo todos mis combos, tengo mis 12 combos que me aparecen aquí y tengo mi carga de servicio. Ahora voy a definir aquí, vamos a definir dos grupos, un grupo que se llame, este va a ser para los vientos, barlovento, vamos a agregar, y uno que se llame sotavento. Ok, aquí ya solamente nos queda ingresar las cargas. Vamos a seleccionarlas por Slack. Vamos a seleccionar la cubierta. Ok, cerrar. Vamos a decir que nos muestre solo lo seleccionado en vista en 3D en un XY que me dé una apertura 0. Le digo que ok. Y voy a agarrar aproximadamente 3/4 de la estructura. Aquí me quedan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí para allá. Y esto yo le voy a asignar un grupo. Y aquí me sale asignar un grupo. Esto se lo voy a asignar a Barlovento. Ok. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta parte se la voy a asignar a Sotavento. Le digo ok. Bueno, aquí ya no nos queda más que asignar las cargas. ¿Cómo vamos a asignar esas cargas? Bueno, vamos a seleccionar primero que nada todo esto y voy a asignar al shell una carga uniformemente distribuida. Aquí la tengo en kilogramos por metro cuadrado, porque ya eso la ventaja cuando colocamos aquí nuestras unidades todas bien. Y aquí va a ser por sobrecarga permanente, por peso propio no, porque ya los elementos tienen su propio peso, pero por sobrecarga sí. Y por sobrecarga permanente yo voy a tener, ¿qué voy a tener yo por sobrecarga permanente? Voy a tener 16,30 kilos por metro cuadrado. Esto lo voy a colocar de una forma gravitacional, no le coloco signo, tengo 16,3 y le digo aplicar 1630 a todo, ¿eh? Voy a preseleccionar todo lo que tenía antes seleccionado, voy a decirle que por carga viva me voy a mi tabla y por carga viva yo tengo 2000, la norma me dice dos casos, puedo sacarlo por aquí que este es el número de personas, esto es el número de personas por el peso de la persona entre el área. Entre el área tributaria, hay otro artículo que me indica que puede ser 30 kilos por metro cuadrado. Voy a agarrar 30 kilos, que es la más desfavorable, para exigir al máximo a la estructura. Entonces aquí le voy a decir que gravitacional por carga viva, 30 kilos por metro cuadrado. Y le voy a decir aplicar. Ahí lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar. Voy a dejar ese ahí, seleccionar. Seleccionar por grupos, voy a agarrar por Barlovento y voy a decir seleccionar, ahí me la selecciono todo, aquí le voy a colocar por viento en 1 y qué le voy a dar aquí, bueno, primero que nada vamos a poner esto en 3D y vamos a ver los ejes locales, vamos a ver en área, en shells.
en área y los ejes locales. Vamos a decirle aplicar y vamos a ver dónde está la flechita, ¿bien? La flecha está hacia arriba. Esto es X, esto es Y. Este es X, Y y Z. Y este será Z. 1, 2, 3. Esto es Z. Este es X, este es Y y este es Z. ¿Ves? Z está hacia arriba positivo, o sea que hasta abajo es negativo. Ya, eso es lo que necesitaba saber. Que la flecha está hacia arriba. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Ves? La azul es Z. X, Y y Z. Z, azul hacia arriba. Porque a veces los ejes locales pueden estar invertidos. Este azul puede estar para allá y el verde para arriba. Entonces ingresamos mal la carga. Entonces, mire, Z está hacia arriba. Aquí Z está hacia arriba. Positivo hacia arriba. Mis valores tienen que ser negativos para que en algunos casos. Entonces tengo. Tengo mi sotavento. Lo tengo aquí. Tengo mi barlovento. Me voy acá. Entonces aquí le voy a decir en el eje local 3. Y aquí voy a buscar mi carga por viento. Ya, aquí, ¿cómo hice yo aquí mi carga por viento? Bueno, aquí yo tuve que elegir mi C. ¿Y de dónde sale este C? Por la forma. Entonces me dice superficies inclinadas a 15 grados o menos. 0,3 y 0,7. 0,3 y 0,6. Aquí es 6. 0,3 y 0,6. Mira, eso es lo bueno cuando tú lo haces aquí. Exactamente. Y el otro es 0, menos 0,7 menos 0,6. Menos 0,7 menos 0,6. Aquí los tengo. Entonces, aquí yo lo tengo tanto. Bueno, si lo fuera a aplicar a la correa, aquí lo vamos a aplicar directamente a la cubierta. En barlovento, 16,25 kilos por metro cuadrado. Entonces, aquí será 16 menos 16,25 porque positivo es hacia arriba. Le digo, estoy en viento 1 y le digo aplicar. Ahí está. Voy en mismo viento 1, voy a seleccionar sotavento y aquí sotavento me está dando 32,5, pero esto es succión. Entonces, esto es hacia arriba. Entonces, tengo que colocarlo negativo, menos 32,51. Y aquí será menos. Entonces, hacia arriba está bien. Entonces, lo coloco positivo, 32,51. Positivo, ¿ves? Porque aquí es hacia arriba. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, aquí está en presión, aquí está en succión. Ahora voy a cambiar. Me voy a ir a viento 2, me voy a ir a barlovento, voy a seleccionar para llevar mi secuencia a viento 2, me voy otra vez aquí y me dice que por barlovento tengo menos 37,92. Estos los dos son de succión porque van hacia arriba. Entonces será 37,92, aquí en este caso será positivo hacia arriba, succión 37,92, aplicar. Selecciono sotavento, pongo aquí y será menos 0,60, 32,51, igual hacia arriba, 32,51. Y le digo, ok, ya está. Ok, vamos a guardar esto, vamos a cerrar, vamos a poner esto en 3D. Vamos a verlo todo. Perfecto, ahí está. Vamos a hacer aquí una pequeña una chequeadita otra vez, que nunca está de más. Perfecto, ¿viste? El modelo ha sido chequeado, no hay ningún mensaje de error. Ahora bueno, esto ya está de solamente correrlo. Vamos a correrlo. Ya tenemos todos los casos de carga, definimos todo, el sismo, los vientos, los casos de carga, los materiales, ya tenemos todo. Vamos a ver que aquí no se me escape nada. Ya está. Ok, vámonos aquí. Vamos a correr esto. Y bueno, solamente tenemos que esperar. A ver qué elementos chequean, qué no, qué tenemos que corregir. Ya sabemos, siempre corregimos primeramente los desplazamientos, la flecha, las luces, los desplazamientos laterales por viento. Y aquí vamos a ver. Perfecto, vamos a ver los desplazamientos.
Ok, pero antes de revisar los desplazamientos, vámonos, miren, vámonos al diseño, diseño de acero, ver preferencias. Y aquí, generalmente aquí está en especie moment frame. Les vamos a decir que lo coloquen en ordinario moment frame, que fue lo que yo definí cuando iba a hacer aquí mi factor de reducción, mi R. Cuando voy a hallar aquí mi R, este yo lo tengo aquí. Utilicé pórticos ordinarios. Debo tenerlo por acá. Esto lo pueden buscar aquí ustedes en la norma. El R que utilicé, me aparece por aquí en uno de estos laditos, utilicé un R para pórticos ordinarios. Esto lo expliqué yo en el tutorial pasado. Entonces este R, aquí le coloco ordinario moment frame, le estoy colocando la norma, la ISC 36010 y por la LRFD. Entonces ya tenemos hasta aquí. Eso sí tenemos que hacerlo manual acá. Tenemos también que hacer el diseño, las preferencias. Ah, no, ya te lo hicimos aquí. Tenemos que seleccionar las combinaciones. Estas que aparecen aquí no van. Estas las pone él por defecto. Ya tenemos que quitárselas, sacarlas de acá. Solamente dejar las nuestras. Si estas están aquí, las seleccionamos y las pasamos para acá. Hay una manera de. Por deflexión solamente voy a utilizar servicio. Este para la deflexión de en el caso de las correas. Y decimos ok. Bueno, ya tenemos todo listo para hacer los chequeos. Pero eso lo vamos a dejar ya para el próximo tutorial porque ya se me está pasando. Ya llevo más de una hora y después entonces el video me cuesta mucho para subirlo. Entonces, mire, ya tenemos todo definido, ya realmente ya está hecho. Solamente nos falta chequear los elementos y por último, una vez que nos corrija ya, que nos dé todos los elementos que nos den que pasen, vamos a hacer esos chequeos. Vamos a ver de dónde salen esos parámetros. Vamos a ver de dónde salen los parámetros vamos a hacerle un estudio detallado al reporte que da el programa para cada elemento. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Nos vemos en una próxima edición. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a suscribirse a mi canal, a darle compartir, a difundir el material. Tanto estos materiales, si hay tanto estudiantes, profesionales, cualquier necesidad que tenga, pues estamos a la orden. Hacemos el diseño de los cálculos. También trabajo con una empresa, construimos también estructuras metálicas. Nos vemos en una próxima ocasión. Trato de lo más pronto posible subir la segunda parte y ahí nos extenderemos un poquito más sobre lo que es la revisión de los materiales. Espero que les haya gustado el tutorial. Bueno, y muchas gracias. Hasta luego.